Tiene la palabra la diputada Carmen Polledo. Gracias, presidente. Buenas tardes, ministro. Me alegro que usted esté finalmente en el recinto en cumplimiento con lo dispuesto por nuestra Constitución Nacional. Como oposición, nuestro interbloque adoptó desde el primer día una actitud de sana colaboración para atender la dura situación sanitaria, en línea con la actitud mantenida por el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero debo decir que hay cosas que nos preocupan. Una de ellas es la falta de información en cuestiones importantes y, en general, la poca transparencia en la gestión de la pandemia. En ese sentido, hemos presentado numerosos pedidos de informe y no sabemos si han sido respondidos ya, que sus respuestas llegaron allá por las 7 de la tarde. En ese sentido, le quiero preguntar, acerca de los tests, ¿qué reserva de kits para hacer testeos posee el país hoy? Alcanzamos a ver en el informe que habrían sido usados la mayor parte de los kits adquiridos y, según los cálculos que hemos hecho, solamente tendríamos insumos para próximos 10 días. Si es así, solo quedaría en este tiempo. ¿Tiene previsto comprar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A quién? ¿Cuántas personas se anotaron como voluntarias para probar la vacuna desarrollada por BioNTech y Pfizer? ¿Cuántas han sido finalmente confirmadas para participar del estudio? ¿Es cierto que se ha pedido al ejército argentino que provea de 3.500 voluntarios? ¿Qué medidas se prevén para garantizar la espontaneidad y libertad del ofrecimiento en ese carácter de los efectivos de esas fuerzas? Indique si se ha informado adecuadamente los riesgos que asumen y quién garantizará las medidas de seguridad. ¿Argentina ha realizado las reservas en los mencionados laboratorios u otros para acceder a las vacunas? ¿De qué manera vamos a adquirir la vacuna? ¿Qué gestiones y negociaciones se están llevando adelante para cuando se produzca el hallazgo? Estamos todos muy esperanzados, ministro. Nuestra población se presta desinteresadamente para que se hagan las pruebas, pero no hemos escuchado ni una palabra que se nos dé alguna garantía o facilidad para que, si aparece la vacuna, podamos adquirirla. ¿Cuál es la estimación del número total de vacunas que Argentina necesitaría para cubrir a la población más vulnerable? Acerca del Comité de Expertos Médicos, ¿quiénes lo integran? ¿Acompañan los documentos, incluyendo dictámenes y recomendaciones que se han elaborado desde su conformación? Están circulando diversas guías, ministro, bioéticas, como la guía ética para la atención durante la pandemia del COVID-19 y el marco bioético de las religiones monoteístas en ocasión del COVID-19, confeccionado por un grupo de representantes de varias confesiones convocados por la Iglesia, perdón, por la Universidad Católica Argentina. En ese sentido, ¿el Ministerio de Salud ha convocado, impulsa o recomienda alguna guía de actuación para el caso de tener que enfrentar dilemas éticos con la saturación del sistema? Y con respecto al beneficio para el personal de la salud de su decreto 315 del 2020, porque hemos recibido quejas por su incumplimiento, por favor, infórmenos el estado de los pagos correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio, detallando las liquidaciones y pendientes de las declaraciones juradas que todavía no estén autorizados. Yo lo escuché atentamente y que coincido con usted en que la idea acerca del daño que produce el discurso del odio es muy grande. Lo que ha dicho del discurso del odio, imagino que tiene el carácter de autocrítica, por lo que han hecho desde el día mismo en que asumió nuestro gobierno, negándose a entregar los atributos de mando, acusándonos de dictadura, promoviendo el club del helicóptero, la micromilitancia y hasta las agresiones físicas contra el expresidente Macri y el insulto directo con el famoso hit del verano. ¿Recuerda, ministro? Haga memoria. Con humildad le digo, respétenos. Nosotros respetamos a su gobierno y al del presidente Fernández. También le pido si puede ir redondeando. Ya. Y respete también la voluntad del 41% de la sociedad que está representada aquí con los legisladores del interbloque. Gracias, diputada.